¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Freakinauta. Día lunes, iniciando esta semana de agosto. Una semana que finaliza con el Día del Niño. Algo que ayer también mucha gente celebró anticipadamente, no sé por qué. Bueno, antiguamente se decía que el 10 de agosto era el Día del Niño y ahora resulta que lo cambiaron. La Cámara de Comercio dijo, no, hagámoslo el próximo fin de semana. Obviamente, porque hay más gente que recibe su platita. No sé, yo creo que por ahí va. Por ahí va. Hoy día tenemos, como siempre, la compañía de un panelista destacado y esta semana nos acompaña el gran Nico Gamex, el creador del imperio Gamex.cl. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú, Reina? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el fin de semana? Cansado, relajado, viendo algunas cosas en Netflix, viendo algunas novedades también en Crunchyroll, así que lo pasé bien, disfrutando ahí el fin de semana. Me parece, súper bien, qué bueno, qué bueno. Y jugando además, estoy jugando ¿sí? ¿Cómo es que se llama este juego? El del periodista que anda grabando en un manicomio. Se me fue. Bueno, ese si usted mismo. Lo sabe, sí. Déjenlo en los comentarios porque ahora hay mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales de Ufromedios. Recuerde que no solamente estamos saliendo por televisión, también estamos en Facebook Live. Así que si usted entra ahora mismo con su teléfono celular a la fanpage de Ufromedios, va a ver que estamos ahí saliendo en vivo y usted nos puede dejar ahí su mensajito y nosotros lo vamos a leer más adelante, como por ejemplo Jorge Enrique, que dice saludos. Saludos a Jorgito también. Y por supuesto a Jason Momoa, que está al otro lado. Oye, quiero extender los saludos antes de comenzar el programa a nuestro querido amigo Emanu, porque el día de hoy está de cumpleaños, así que al gran Emanu le mandamos un tremendo saludo. 20 siempre, 25, 25. No, pero acuérdate, a ver, aparte de Emanu, es su hermano Gustavo y su hermana, no, acuérdate que son trillizos. Son trillizos, sí, son trillizos. De hecho, salieron en el diario Australia alguna vez porque fueron trillizos. Bueno, siguen siendo trillizos en realidad. Sí, pero así que un saludo a los tres, saludos cordiales al tío. Oye, punto seguido. A los tíos. Tengo duda, ¿será por eso que le dicen punto seguido, no? Oh, chan. Oh, loco. La explosión mental, loco. Oh, me llegó a doler acá. Me dolió aquí la cabeza. Sangre. Sí, bueno. A los tíos punto seguido, le mandamos un cariñoso saludo y a la hermana también, porque están de cumpleaños el día de hoy. Son gemelos, así que cumplen la misma edad. No hagan esa pregunta. No, yo digo, porque, oye, son gemelos. ¿Cuánto? Uy, tu hermano. Igual. Me imagino que deben ser tallas plásticas. Los chistes fome. Claro, el chiste fome. ¿Pero sabes quién más está de cumpleaños el día de hoy? Spider-Man, el Hombre Araña. ¿Sabías tú que el día de hoy, un día como hoy, en el año 1962, se lanzó el número uno del Hombre Araña, que no se llamaba como tal? Era uno de los cuentos que venía dentro de un compilado de cómics llamado Amazing Fantasy, el número 15 particularmente, que fue lanzado el 10 de agosto de 1962. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, cumple 58 años Spidey, y ¿sabes qué? Tiene un arsenal de películas, series de televisión, tanto animadas como live action. Incluso alguna vez hablamos también hace poquito del Super Sentai que tuvo en Japón, y que prácticamente gracias a la serie del Hombre Araña se crearon estos robots gigantes que aparecen con los Sentai. Y por supuesto también muchos videojuegos, de cerca de 20 videojuegos. No estoy seguro si son 20 o un poquito más, pero digamos que son 20 videojuegos que tiene el Hombre Araña, donde es protagonista, y otra decena más de juegos en los cuales aparece como personaje elegible. Así que el día de hoy, el Hombre Araña también está de cumpleaños, 58 años cumple, junto a Emanu, que cumple mucho menos. Así que le mandamos un aplauso y un saludo a ambos. Oye, pero en el cómic de Spider-Man, ahí el Spider-Man se ve más viejo, así como de 40, 45. El primer Hombre Araña, sí, porque sí, el partido era bien viejo, bien viejo. Bien viejote, pero ¿sabéis qué? Ibonia, ¿no? Ibonia, sí, también. Pero ¿sabéis qué? Es como cuando uno estaba en el liceo, ¿te pasaba, tío? Cuando estaba ahí en el liceo, después como en cuarto, tú decías, oye, pero los cabros de primero son súper chicos. Yo me acuerdo cuando estaba en primero, no era tan chico como estos cabros. Sí, no, se me pasó muchas veces. Y como que ahora uno ve y son cada vez más chicos. Más chicos,
Claro, y de repente uno piensa que no, tienes 15, 16 años y tienes como 25, una cuestión así, claro. O al revés. Claro, sino como, no sé, pasa lo mismo como en el cine y en las adaptaciones que se toman como a los adolescentes como más adultos de las películas antiguas. Sí. Como que ahora los adolescentes son realmente más adolescentes. Es como el meme donde sale, si no me recuerdo, Schwarzenegger, uno de Stallone. Y dice los adolescentes de Netflix versus los adolescentes de los 80. Claro, una cosa así, ¿cachai? Es como el primero, la primera película del Hombre Araña con Tobey Maguire. Nadie le creía que era un cabro de liceo, ¿cachai? No. Era adulto viejo ya. Bueno, sí, ya, es lo mismo. Y era adulto, pero pasa más o menos por ahí. Entonces, está bien. Los primeros dibujos eran más viejotes. Era como más viejito el Hombre Araña. Más pero... Serio. Era parte también del estilo, de dibujo. Sí, claro, el estilo de dibujo que tenía. Pero claramente no era un cabro de liceo. Era un viejo. Oye, tenemos también el tema de hoy, particularmente el que nos trae el tío Nico Gamex. Y tiene que ver con dos ports que llegaron a PC. Un port es un videojuego que originalmente se lanza para una consola. Por ejemplo, PlayStation 4 en ambos juegos. Y que luego se convierte para PC, que es una especie de emulación, digamos. Pero le pusieron port para que fuera más bonito. En este proceso, a veces se gana, a veces se pierde. ¿Cuál fue el balance de los dos juegos que vamos a revisar el día de hoy, Nico? Bueno, el día de hoy vamos a revisar dos juegos que corresponden. Uno que se llama Fall Guys, ya, el Ultimate Knockout. Y el otro es el juego Horizon Zero Dawn. Ya, bueno, obviamente Fall Guys, había gente que lo estaba viendo a través de Twitch con algunos conocidos jugadores y dijeron, pucha, ¿de dónde sacó este juego? Claro, ellos lo tenían anticipadamente el juego y el día 4 de agosto se lanzó este juego, créeme que la rompió. Este juego iba a ser inicialmente exclusivo para PlayStation 4, pero pensaron, ¿por qué no lo llevamos a PC? Y en este caso lo llevaron a través de la plataforma de Steam. Bueno, en este caso el juego a las horas de haberse lanzado oficialmente en la plataforma de PC, bueno, y obviamente en consola, en streaming solamente fueron 200.000 personas. Imagínate, en un par de horas, 2-3 horas, rompieron la plataforma de Twitch y digamos los desarrolladores pensaron, pucha, este juego tan sencillo, entre comillas sencillo, porque tú lo ves que es sencillo, pero hay programación de por medio. Pero pensar que tantas personas llegaron a comprarlo y a romper Twitch y solamente, llamar la atención, para ellos fue emocionante. Este juego igual fue desarrollado por Devolver Digital. Ellos son encargados del juego Hotline Miami, el 1 y el 2, que es un juego más o menos sádico, digamos así, donde están golpeando, etc. Y el juego, el My Friend Pedro, que tiene una carátula de una banana. Si no, a lo mejor tú lo hayas visto alguna vez, Renato, que es una carátula, My Friend Pedro, sí, una carátula tiene un plátano, pero al final es un juego de shooter. Es como bien raro el concepto de carátula juego. Sí. ¿Ya? Me acuerdo, sí, eso salió como el año pasado, ¿no? Así es, claro. Salió para PC y también para Nintendo Switch. Bueno, y este de Hunhyun, etcétera, y otros juegos también desarrollados por ellos. Pero el juego, como te digo, prácticamente la rompió en las plataformas. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de el, vamos a ponerlo así, Horizon Zero Dawn, porque fue un fracaso. Ya, espera. Antes de pasar al Horizon, Fall Guys, entonces lo portearon de Play 4, PlayStation 4 a PC. Para PC, sí, así es. ¿La recepción cómo fue? Porque pasamos a ver como antes del lanzamiento muchas críticas y prácticamente muchos comentarios negativos antes de que se estrenara. Entonces obviamente respondía a una campaña hate, ¿cierto? Que pasa también, lo hemos visto con películas que mucho antes de su estreno ya son pésimamente calificadas en alguno de estos sitios. Sí, claro, imagínate, o sea, es por el mismo tema de que la gente, los haters o los fanboys, digamos, ven que un juego que es supuestamente exclusivo para su consola, lo ven en otra plataforma y eso también ¿cómo se llama? Se enojan, les molesta. Ya, ¿cachai? No perdonan. No perdonan. Pero al final, ¿cuánta realmente que a ti te guste, te llame la atención y que tú lo disfrutes? Si tú me preguntas a mí o el Fall Guys al principio, me pasó a mí, que lo vi y dije, un juego simple. Pero después lo jugué y dije, no, es adictivo, es la pasta. Es como un Mario Party, pero para cuatro amigos, ¿cachai?
Ya. Es para disfrutarlo. Eso es lo entretenido del juego y es colorido, eso es lo bueno. Y le saca provecho. Bueno, si tiene un buen televisor en la consola o un buen computador, le va a sacar provecho que corresponde y la calidad de imagen también. Son minijuegos entonces. Son minijuegos, claro. Por ejemplo, estás, no sé, pues tienes que avanzar una plataforma hasta arriba y empiezas a saltar y se empieza a deshacer esos cuadritos de la plataforma y después más abajo y tienes que ser el último que sobrevive dentro del juego. Hay otras fases que van girando una especie de bastón largo y tenés que saltar o agacharte. Es lo que se estaba viendo un poco en el trailer. O la otra opción es que tienes que hacer un camino. Hay un cuadro falso y te caes. Y ahí pierdes inmediatamente. O sea, tienes que saber sobrevivir. Hasta el momento el récord lo han tenido 15 personas solamente que han terminado los juegos en el primer lugar. Imagínate, para la cantidad de personas que ya lo está jugando, es como muy poco el... Claro. Claro, y en consola, por ejemplo, Play 4, ya son aproximadamente 1000 personas que le sacaron el platino. Sí. Ah, bueno, el Rubio ya lo está jugando, así que sí. Todos los fanáticos del Rubio deberían también jugarlo. Deberían incluir. Sí, la Karina ahora lo estaba jugando, estaba hablando con ella y lo estaba jugando en su stream de Facebook, así por si le quieren pasar. ¿En stream ahora? ¿A esta hora? Sí, ahora está streameando ahora en su fanpage de Facebook. Ay, si la llamamos a la Karina. No te va a contestar Karevalo. Ya veo la sí. Oye, pero como Pancho Saavedra, cuando empieza a llamar gente. Ya, ahora sí, Horizon Zero Dawn, el port que muchos esperaban. No sé si era tan esperado en realidad, pero está en... Porque pasaron harto años, entonces PlayStation 4 pasa a PC. Obviamente promete una mayor calidad, promete también algunos cambios en las mecánicas. O sea, no en las mecánicas, más que los tiros de cámara, ¿cierto? La perspectiva que podemos tener. Claro, A ver, en este caso, todos esperan el juego Horizon Zero Dawn porque dijeron, oh, si gráficamente se ve bonito en PlayStation, que es una consola que no tiene tanta exigencia, ¿cómo se verá en Play 4? Olvídate. No, un tema de mal hecho el port. Ahora, consideremos que el juego salió hace poco, es un juego que no tiene todas esas actualizaciones al 100%. ¿Esa es la versión completa? Sí, claro, no es la parchada completa. ¿Es el juego completo? Sí, es el juego completo con los DLC. ¿Pero es un juego completamente porteado? No. Es la versión 1.0, por ende hay que esperar que saquen alguna actualización, ya sea compatibilidad para las tarjetas RTX de Nvidia o para el sistema SPI de AMD, que le saca mayor provecho. Ahora, en AMD se ve mucho más rendimiento, pero en Nvidia deja un poco la calidad que es. Estamos hablando a nivel de tarjetas de vida. Pero sí, el juego te exige mucho y te entrega poco en calidad visual. Claro. Bueno, sí, más allá de eso, no sé si tiene algún adicional, digamos. No, o sea, para el Mac. O sea, ver una exclusividad de Play 4 de esta calidad en PC, sí. O sea, tiene su dolor, digamos. Yo sé que, claro, o sea, este juego viene con la promesa del 4K, ¿cierto? Corriendo a 60 FPS, pero para verlo en su máximo esplendor, sí. Tienes que tener un equipo de alta gama. De hecho, es como de gama. ¿Cómo es que se llama ese? Alta mensaje? Ultra. Es como ultra gama, sí. Es como prácticamente un computador de. De esos de computadores con luces, con todas las cuestiones. Así. RGB más FPS de juego. Eso es. Sí. Entonces. No, por ejemplo, yo lo jugué en el PC, considerando que mi computador es de hace. Digamos, la placa de hace 3 años, el procesador igual de hace 3 años. Lo corrí a 4K, me corre bien, pero como te digo, visualmente la calidad me dejó mucho que desear. El juego pesa, sin mentirte, 72 GB. Es mucho. ¡Oh, calita! Anda por ahí con el Shadow of War, pesa mucho el GTA, pero esos juegos que son de ese tamaño se ven espectaculares, incluso vienen con los parches 4K. Y este juego, claro, tú lo bajas directamente a 4K, pero se ve súper mal optimizado. El juego de sombra, el juego de luces, el juego del pasto, del viento, etc. Está mal optimizado por ahora. Ya, o sea, lo ideal, como leí por ahí, cómprenlo solo si en el futuro piensan invertir en un PC de alta gama, porque de aquí a que lleguen las actualizaciones, probablemente usted va a tener su PC y ahí recién va a poder disfrutarlo en su máximo esplendor. Además que viene con los DLC, ¿cierto? Sí, así es. O la otra opción, que guarde esa plata, espere la Play 5 y se compre el Horizon Zero Dawn 2. Claro, y algún port que seguramente van a ser del anterior, ¿o no? Ah, pero es retrocompatible, además. Sí, supuestamente, si tiene la versión del Horizon Zero Dawn digital, ojo, porque muchos piensan que tienen los físicos. Si tiene la versión digital del Horizon Zero Dawn 1,
con los DLCs completos, vas a tener la opción de tener el 2 a un precio rebajado. Por lo general, estos juegos van a ser como $69, $79. Con el cambio de dólar que va a sufrir ese tiempo, te va a quedar como en $49, por ahí. O sea, igual considerando un buen descuento para poder comprarlo a futuro. Claro. Pero ahora mismo en PC está a $25, ¿no? A ver, empecé en. A ver, si lo compras directamente en Steam. Epic? En Epic está como $25, $27. En Steam está $18,000 y si lo compras externamente en otras páginas, entre 40 y 50. Claro, está ese precio porque fue un juego de estreno, pero cómpralo directamente en Steam. Si tiene una Visa X o tu tarjeta débito, lo puedes comprar sin ningún problema. Así que. Y te quedan tu. Muy bien, mira, acá por ejemplo en Descuento Rata en la mañana tiraron un dato interesante, que resulta que cuando estuvieron regalando a través de Epic el GTA V, había un cupón de descuento de $10 de regalo. Entonces tú ahora lo puedes canjear y prácticamente compras el Horizon por $15. Con 15. Así que igual, si tienes todavía el cupón de descuento o algún cupón de descuento de la Epic Store, tal vez es hora de poder canjearlo si es que te quieres comprar este juego, pero por mientras, yo esperaría, como dice el Nico, yo esperaría los partes y a lo mejor que mejore un poquito el port. ¿Sí o no? Así es, mucho mejor. Como le digo, yo lo bajé por un tema de que, claro, me gusta ver la diferencia en consola y que próximamente voy a tener review de eso, así que ahí voy a mostrar un poco cuáles son las diferencias circunstanciales de uso. Oye, Nico, ¿dónde te pueden ver la gente? ¿En redes sociales? Twitch, o sea, a ver, tengo Twitch, que voy a empezar de nuevo a streamear ahora, twitch.tv/cl-nico, pero Nico es con K, ¿ya? Y bueno, obviamente en Instagram casi todos me conocen. Nicolás.com. ¿Cuándo te voy a cambiar el nombre a Instagram a Nico Gamex? Chuta. No, no sé. Sería mucho. Bueno, vamos a hacer una lista y una petición. Una petición. Una petición por lista. Oye, toda la gente que está saludándonos a esta hora a través de nuestra señal online, le mandamos un saludo. Mira, por ejemplo, Verónica Patricia dice: feliz triple cumpleaños a los hermanos de Manu. Muy bien. Cumpleaños, Emanu. Cuánta guapura, dice Catherine Molina. Saludos Renato y tío Nico, dice Héctor Castillo. Buen fin de semana para todos. Sabemos que estamos encerrados por la pandemia, llevamos 161 días desde que inició el coronavirus acá en Chile, desde que llegó acá el primer caso. Y la recomendación que siempre hacemos nosotros al final es lávese las manos, use mascarilla, ¿cierto? Evite salir, distancia social y todo eso. Pero quisimos ir más allá. Y realizamos un emotivo video en colaboración con todo el team Frikinautas. Todos los chiquillos se pusieron, dijeron vamos a participar de esta campaña. Usamos un tema de moda que está ahora sonando en la radio incluso. No sé si en la radio, pero está sonando en TikTok por lo menos. Como meme. Claro. Y nos unimos, cada uno grabó en su propio estudio y aquí le tenemos un emotivo mensaje. Por favor, antes de que lo vea, agárrese por ahí de algún lado por si se desmaya y tome un poquitito de agüita también por si le da susto. Y tenga a mano pañuelo, porque la canción de verdad que le va ahí a lastimar el pecho. Vamos junto a tío Jason Momoa a ver nuestra canción y nuestro emotivo mensaje para que se queden en casa. Quédense en casa, amigos, no salgan y de esta forma le vamos a ganar al coronavirus. ¿Qué le pareció, Nico? No, emotivo. Me costó mucho poder cantar esa canción, poder grabarla. Cuesta un poco, que te dan ganas de llorar, es muy emotivo. Sí, nudito ahí en la garganta, pero salió bien, impecable. Salió bien. Hermoso el Vaca Matalla, así que saludo a todos los chiquillos que participaron, a los integrantes de Frikinautas. Estamos todos unidos en este momento difícil para nuestro país. Así es.
Tenemos entretención para rato porque Netflix lanzó su lista de estrenos del mes de agosto. Tenemos películas, tenemos series, tenemos nuevas temporadas, tenemos algunos refritos, pero que siempre nos caen bien cuando uno está tirado en el sillón y quiere ver algo suavecito, quiere tomar once viendo algo, ¿cierto? Cuando uno está solo y pone ahí como que suene nomás, algo, puede poner Netflix. Cuando uno está con la polola, quiere ver algo ahí, comer algunas cositas ricas, picotear, ver una película o ver una serie, Netflix. Ahí está apañando. Y la cartelera que nos enviaron nuestros queridos amigos de Netflix, a quien, como siempre, saludamos por sus tremendos apoyos, nos enviaron su cartelera y, mira, hay hartas cosas que están pasando ahora mismo. Hay algunas películas que son exclusivas y que incluso ya se estrenaron. Tenemos una serie donde trabaja el mismo actor de la serie de Pablo Escobar, y que se llama El Robo del Siglo, y se ve interesante porque, claro, tú ves al personaje, te recuerda mucho a Pablo Escobar, pero realmente es un muy buen actor, hace un papel muy parecido, pero se nota un cambio en relación a su rol como el capo de la mafia de Colombia. Entonces esa serie me tinca mucho verla. También se va a estrenar la tercera temporada de The Rain. The Rain es una serie danesa, es como Walking Dead pero sin zombies. Es una serie danesa que nos cuenta la historia de un mundo donde luego de un apocalipsis las personas se tienen que esconder, se refugian y aparecen los primeros supervivientes saliendo del búnker y comienzan a conocer el mundo como está devastado y a buscar más personas para poder ir realizando este acto de supervivir. Además de esto, bueno, hay varios contenidos infantiles, hay películas. Por ejemplo, hay una película que se llama Tut Tut Cori Bólidos, que es una película de animación de autitos, que es bastante simpática y tiene un atractivo en particular para los niños, porque las figuras que usan en la animación es como una animación 3D, pero las figuras de animación son bien grandes, son como muy parecidos a los juguetes, a estos juguetes didácticos, medios abstractos. Tú sabes que es un camión, sabes que es un auto, pero no sé. Hay un círculo con una hélice y sabes que es un helicóptero, o sea, una esfera, digamos, con una hélice, con una colita y sabes que es un helicóptero. Muy abstracto, pero también muy atractivo a la vista de los niños. Y también es una de las películas que va a estar estrenándose como serie original de Netflix durante este mes. El día 28 de agosto se estrena la temporada 1 y temporada 2 de Cobra Kai, la serie que toma a los villanos de Karate Kid y nos plantea una historia diferente, donde acá el malo, ¿cierto?, de la película Karate Kid es finalmente el protagonista de esta serie, y Daniel LaRusso se puso un poquito pesado, entonces como que ahí hay una pequeña rivalidad, como que se mantuvo desde la juventud y que llega a perdurar cuando son adultos. La otra serie que me tinca mucho ver es Agrezuko, que es la tercera temporada de Agrezuko, que es un estilo de animación muy parecido a Hello Kitty, pero con personajes mucho más adultos. Agrezuko es una especie de mapache o un oso, ¿cachai? Como el osito este, que es como un osito medio, como un mapache rojo. Sí, se lo digo, como sí. Una mezcla entre zorro o algo así. Bueno, ella es una mujer que trabaja en un trabajo habitual en Japón, y tiene mucho estrés por parte de sus jefes, sus colegas, trabaja en un ambiente laboral ahí medio tóxico con algunos elementos, y su punto de poder botar todo eso es ir al karaoke, muy al estilo japonés, porque es una serie japonesa, ir al karaoke a cantar black metal o death metal, entonces está ahí, todo. Saca lo peor de ella, y su lado así más, como metalero, así como su lado más endemoniado, grita todo lo que quiere y luego sigue siendo la persona bajo perfil que siempre es. Agrezuko, una tremenda serie para ver igual, livianita, y si le gusta la animación, también está recomendada y va a estrenar su tercera temporada el 27 de agosto. Más sobre esto lo puede conocer obviamente en las redes sociales de Netflix. Lo invitamos a que siga la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica, donde tienen publicada esta cartelera, y también pueden ver el tráiler en su cuenta de YouTube y en sus redes sociales. Muchas gracias también a los amigos de Netflix por estar acompañándonos todos los meses acá en Freakinautas. En Freakinautas, así es. A ver si regalamos unas cuentitas más adelante. Puede ser. Podría ser, por ahí. Una suscripción. Tío, claro, Netflix, suelte un código. Alguna cosita, sí, tío Netflix. Te sabe. Bueno, ahí estamos en contacto, chiquillos. Querido Nico, llegamos al final de nuestro programa.
saludos que quieras enviar, por favor, a tu camarita web que está ahí. Así es, un saludo cordial a tía, a la Catherine Molina, que es la tía GameX, para que sepa, Renato, estaba ahí, así que nos estaba viendo. Bueno, lo otro es saludar a toda la gente que nos sigue en las redes sociales Freakinauta, las personas que acaban de estar acá en el chat de Freakinauta conversando un poco con nosotros, y recordar que próximamente esto, Renato, acuérdate que tenemos regalitos. Tenemos regalitos pendientes de GameX. Así es. Y eso, y bueno, ahí la tía Catherine también nos hizo una corrección, es Panda Rojo. Sí. Panda Rojo, muy bien, Panda Rojo. La tía GameX. Así es. Tenemos concurso más adelante y tenemos premio, mira, por acá, sí. un adelanto, por acá tenemos algunas cositas también que vamos a regalar más adelante. Spoiler. Tío Reina, te lo cambio por el mouse. Un teaser. Bueno, hagamos algo después, un trueque. Y saludamos también a toda la gente que siempre nos ve, Rodrigo González Rojas, a Camrod, a Catherine Molina, a Verónica, Emanu, le mandan saludos a Emanu, a Jorge y a todas las personas que siempre están en sintonía. Muchas gracias, como siempre, los dejamos invitados para que nos sintonice el próximo miércoles con más diversión, con más entretenimiento. El día miércoles tenemos nuestro podcast, así que agradeceríamos también que nos acompañara a las 6 de la tarde, como siempre. Junto al tío Nico GameX, me despido. Les recuerdo, lávense las manos frecuentemente, use mascarilla, haga distanciamiento social, evite salir de su casa a menos que sea necesario, importante. Así, importante, algo realmente importante. Y nos vemos el próximo miércoles y el viernes también a las 6 de la tarde. Gracias. Me despido también, le mando un saludo al tío Mario. Cuídense. Adiós. Adiós.